¿Cómo estás, Ana? Tanto tiempo. Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aprende, Ana, así es la gente civilizada, no se pelea, no pasa soy nada. Soy un amor. Ya está, en tres meses ya con mi... Yo soy, mucho gusto, Jeff Bezos te saluda. Soy el dueño de Amazon. Y estoy acá con mi mujer Mackenzie. Mackenzie, saluda a la Ana, por favor. Hello, nice to meet you. Bueno, ahí ya está, Anita. ¿Vos qué porcentaje cobras de eso? La verdad, con tal de hacer el divorcio del señor dueño de Amazon, sí. Con... 1% te conformás esta vez, ¿no? Me conformo con el título nada más, claro. Realmente... Pero el 1% te implicaría, si vos te quedás con el 1% de lo que se queda la mujer, te quedarías con 360 millones de dólares, ¿no está mal? No, es increíble, la verdad que yo creo que debe ser el divorcio más importante y más famoso del mundo. Esos números, sí, señores, no existen en nuestro país, realmente no... No hay ningún juzgado que haya entrado a un divorcio de semejante magnitud. No, por supuesto que no hablamos del hombre más rico del mundo, pero te llamé por esto, porque digo, la quiero llamar un día a Ana para hablar un tema un poco más agradable, no hablar de cosas que muchas veces son muy desagradables, ¿no? En este caso, ¿seguiste de cerca este tema? Sí, pero yo les voy a contar algo que me parece que es muy importante destacar. Todos los famosos divorcios de Hollywood o de estos grandes empresarios del mundo no pasan por una pelea no anticipada en lo económico, me refiero, porque toda esta gente tiene siempre lo que se llama un convenio prenupcial, pero no el famoso prenupcial que interpretaron que nuestro código nuevo a partir del 2015 lo iba a incorporar, no. Los prenupciales en Estados Unidos o en el mundo tienen otras connotaciones, ya anticipan de qué manera se van a divorciar al momento de llegar a ese punto, o sea, ya tienen estipulado cuántos millones por año, qué tanto del porcentaje de la empresa, qué tanto las utilidades, qué tanto el, digamos, la manutención por hijo o por, como dije, por años de matrimonio o eventualmente si es que hubo una tercera en discordia. O sea, acá hubo una tercera en discordia y esto a lo mejor lo sabe Ana, pero aprovecho para contarle a la gente. El tema fue así, el cuñado de Jeff Bezos le dio a este pasquín que se llama National Enquirer, que lo venden ahí en los supermercados de Estados Unidos, le dio a cambio de unos 200 mil dólares un vídeo donde se veía al cuñado en upside. Y a partir de esto, Anita, se disparó todo el bolón. Así ¿no? es, así es. Por eso digo, esto en realidad ser abogado en Estados Unidos ejecutando un convenio prenupcial es fácil, porque las reglas ya están impuestas desde el día cero. O sea, antes de dar el sí en el registro civil, todos estos multimegamillonarios ya tienen repartido por anticipado cómo eventualmente sería un divorcio. Y obviamente hasta está previsto si es que hay infidelidad, que si es que la pueden ventilar, no la pueden ventilar, si tienen que mantener reserva, porque si no se les cae algún tipo de cláusula gatillo que pueden haber pensado en función de estos mega divorcios. La realidad es que, vuelvo al tema, ser abogado frente a un divorcio donde ya está todo estipulado es fácil, es simplemente ejecutarlo. Nosotros cuando pensamos que nuestra legislación iba a incorporar el prenupcial, o sea, la separación de bienes, lo tuyo lo seguís administrando vos, lo mío lo sigo administrando yo, nunca se pensó en la incorporación de estos daños o de estas previsiones futuras. O sea, nuestros convenios no ponen cuánto dinero va a recibir la futura ex por tantos años de matrimonio, por hijos o demás. Con lo cual, estamos muy lejos del primer mundo en ese aspecto. Pero realmente emociona hablar de un divorcio de esas características, no solamente por la parte económica, sino por todos los bemoles que por 200 mil dólares ventiló el cuñado. Efectivamente. Así que él le va a dar a ella el 4% de las acciones de Amazon, que van a implicar que ella pase a ser la cuarta mujer más rica del mundo, detrás de Ana Rosenfeld, que es la tercera. ¡Ay! Te mando un beso grande, Ana. Gracias. Siempre sos muy amable conmigo. Y un placer, porque realmente estos temas, más allá de lo interesante por los montos que se están hablando, siempre tienen una cuotita que podemos incorporar acá a nuestra legislación argentina. Está muy bien. Beso grande, Ana. Un cariño. Gracias. Hasta luego. Gracias a Besos. Por supuesto. Besos a Besos. Muy bien, Ana. Bye, bye. Es de mi club, de los chamarrillos. Gracias.